años, ¿sí? Miembro del colectivo Fusion Rockers Madrid, ganador de la Red Bull DC One en 2019, que es la leche, ese campeonato de breakdance más importante del mundo. Es decir, que Vivo y Gracie de esto sabe un poquito. Caray. ¿Y por qué vamos a hacer, o vais, mejor dicho, porque aquí hay varios lesionados? No, está borrado, ¿no? Sí, va a quedar con la excusita de la rodilla, se ha borrado. Bueno, ¿por qué vais a intentar aprender a hacer breakdance? Porque se ha convertido en una disciplina olímpica en París 2024. Pues el karate. Y hay que aprender. Ya hay como boxeo. Yo quiero surf, hay surf también. Es más difícil. La rodilla es que madre igual, ¿eh? Ya te digo que madre igual. Con hidroalcohólico. Hay que aprender a hacer un poquito de todo. Antes de meternos en harina, te vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo harina, Albrecht? ¿Te podemos mejorar aquí por las Olimpiadas? ¿En los Juegos Olímpicos? Sí. ¿Podría ser los Olímpicos? Sí. Hombre, en los Juegos Olímpicos va a haber unas pruebas anteriores que si las paso, pues sí, sí que me veréis. ¿Hay opciones? Sí. Yo voy a practicar para ello. De hecho, ya he empezado. Me quedan 4 años, pero he empezado ya. Perfecto. Oye, pues nada, medalla. Opciones de medalla. El plan de hoy es el siguiente. En este programa no tenemos sentido del ridículo, ya lo sabéis. Nos gusta mucho la competición. Sí. Y por eso, hoy, ¿cuál va a ser el reto, David Sierra? Pues te lo cuento ahora mismito. Venga. Esta noche vamos a vivir una gran competición para decidir quién es el super maestro del breakdance de Radio Nacional de España. En primer lugar se celebrará una semifinal. Entre dos personas, los dos contrincantes, Alfredo Menéndez, Pablo González Batista, van a tener que bailar durante 20 segundos. El ganador disputará la grandísima final contra Ramón Aranguena, el invencible, el que siempre gana. Claro, pero no sois unos cabritos. Y en esa final volverán a bailar durante 20 segundos cada uno. El jurado experto de esta mesa, que por lo que veo somos Ángela y yo. Y Alejandro. ¿Puedo decir algo? Volará al nuevo rey del flow de Radio Nacional. Tres que se han borrado. La Fernández, porque no, que tengo falda y no puedo bailar. Maca, que la rodilla. La rodilla. Que tengo sabrosura. Y Sierra, que le duele el cuello. Tengo se ha inventado de repente que le duele el cuello. Es que a mí nadie me ha preguntado si me pasa. No había más opciones, tenías que bailar tú sí o sí. Tienes mucho morro. Antes de que os pongáis a bailar, tendréis que aprender qué pasos son hacer breakdance. Poneos de pie, por favor. Vamos, chicos, somos básicos. Y si quieres comentar algo bueno, porque no te toca la final, tendrás que aprender también unos básicos. Os voy a enseñar como... Perfecto. 3-4 pasos. Es un poco la capoeira. A ver. Pero si ya saben hacerlo. ¿Cuál es el primero? Vale, el primer paso. Patada. Una patada. Patada, derecha, patada, izquierda. Patada, eso solo. Derecha, a ver, patada. Vale, como un poco para que Street Boy. Ah, pero cambia el con música, patada, ¿no? Que podemos escuchar. Sí, luego. Derecha. Vale. Patada, derecha. Patada, izquierda. Patada, izquierda. Eso. Vale, este es el primero. Eso es. Ay, parece que vamos a competir en las Olimpiadas o en las Paralimpiadas. Vamos a entrenar. Vale. Segundo paso. Esto se llama top, pero segundo paso, una bajada. Bajada al suelo. Bien. Esta es la desfacilidad. Bien, bien, bien. De frente. Rodilla, bien, perdón. Bien, un paso para adelante. Rodilla. Y giramos en plan de. Me lo he perdido. Rodilla. Me lo he perdido. Arriba. A ver. Patada. ¡Ostras! Y baja. Pero baja, ¿vale? Baja. Es como... ¿Vale? Al contrario. Ahora volví. Bien. Bueno, vamos a ver. Puedes repetirlo, como... que este me lo he perdido. Al dar la vuelta. Adelante. Adelante. Sí. Adelante. Adelante. Giro rodilla. Giro rodilla. En plan, te quieres casar rodilla. Conmigo. Arriba. Bien. Derecho. Sí. Giro arriba, derecho, el otro derecho. Eso, levanta. Vamos, levanta. Y ya, hombre, patada, patada. Vamos agachándonos. Como si derecho, un baile. Mano derecha. Ahí. Eso es, muy bien. Muy bien, 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 bien. Sale bien, ¿eh? A ver, bien. Paso número 3. Estos son los básicos, ¿eh? Vale, pasemos para 3. Yo ya me he perdido. Venga. Vale, número 3. Venga. Gusano loco. El paso número 3 se está muriendo. Vale, chicos. Vamos, ¿eh? Son 6 pasos. 6. Madre mía. 1. Mete la pierna hacia adentro. Vale, estamos abajo, estamos agachados. Eso es muy bien. Están poniendo los pies atrás. 4. Ojo. 5. Muy bien, chicos. Y 6. Y pierna para atrás. Otra vez. 1. Caigo. 2. Yo me he perdido, tío. 3. 4.
5 y 6. Eso es. Sí. Pensar que son 6 pasos. Vale. Pensar que son 6 pasos. Si se come ninguno, bueno, con guapería y chulería, cambiamos se otro paso. Se soluciona todo con flores. Y un paso, por ejemplo, que ellos no puedan hacer y tú sí. Sí, cualquiera. Solo 20 segundos más largos de mi vida. Vale, chicos, un pino. ¿Un pino? Un pinito. Un pino, aquí, así. ¡Uepa! Se está haciendo el pino así como si nada. Si es que me ha temblado. Solo un milímetro de temblor. Yo creo que con estos conocimientos, Pablo, Alfredo, ya podéis competir, dale el micrófono. De todas maneras, aquí veo a la gente falta de ritmo, porque se me está viniendo abajo medio equipo que no puedo ni respirar. Es exigente. No es lo mismo falta de aire. No escucháis la música, los oyentes en su casa sí lo van a escuchar. Yo no sé si aquí me voy a llevar un golpe. ¿Tienes ahí los cascos? Sí, pero ¿tú qué quieres? Me puedo ahorcar con los cascos. Y damos la primera semifinal, comienzo ya. Los 20 primeros segundos son de Alfredo. Alfredo está haciendo el gusano loco. Venga, que empieza Alfredo. Vamos a ir a ver por la clásica. Hinca la rodilla, Alfredo Menéndez. Da la vuelta, sigue con la rodilla. En cada dos rodillas, se pasa el suelo, levanta. Con la derecha, ojo que se tumba, ojo que se levanta. ¡Vale! ¡Con la derecha, con la derecha! ¡Pino! ¡Doble pino! ¡La réplica, la réplica! A ver, empieza la réplica. Pero técnicamente a coger ritmo, 3, 2, 1, empieza los 20 segundos. Ahí está, pero de Pablo, 20 segundos. Pierna derecha, espera, espera. Y se lo piensa. Empieza a coger un poquito de ritmo. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Madre! ¡Ay, va! ¡Ay, va! ¡Ay, va! Haciendo la peonza por el culo, se levanta la muñeca podida. ¡Bravo! ¡Bueno, el máquina! ¡Bueno, el máquina! ¡Bueno, el máquina! ¡Qué locura! Estamos Pablo, Alfredo. La verdad es que está complicado. Está reñido. Hombre, la entrega está creo que complicado. Creo que voy a dar empate. No, no, no. Bailámonos tres. Vale, vale. Hombre, vamos a hacer nosotros la votación y tú decides al final quién es el que ha ganado de los dos, ¿vale? Venga, mi voto va para Menéndez. Bueno, Ángela. Yo voto a Pablo por la sorpresa. Carmen. Yo no voto, yo solo grabo. Bravo. Yo creo que al ver un voto para Alfredo, para Pablo, vale, se empató. Voto por Menéndez. Por Alfredo Menéndez. Por Alfredo, por favor, lleva el doble pino de eso, para Pablo es una victoria. Yo sé, pero yo he ganado. Yo me siento moralmente que he ganado. En el flamante y brillante primer finalista del gran certamen de breakdance en Radio Nacional de España. Ojo, porque se viene la gran final. Vamos, a la final. Por favor, que Ramón. Alfredo pide que Ramón empiece el primero porque no tiene aliento. Como buen caballero, cede turno. Ramón Aranguena está bailando, ojo. Otra cosa. Parece que está bailando los pajaritos. El chacacha del tren, ya está. Ojo que empieza Ramón, ojo, pierna delante, pierna detrás, pierna al lado. Está haciendo la bicicleta. Empieza a hacer el saltimbanqui. La muñeira. Tres muñeiras. Y ahora está saltando la comba. Pero qué tiene. Bravo, aplauso. Aplauso para Ramón. Bueno, silencio. Y atención porque Alfredo tiene la oportunidad de convertirse, si lo mejora, en el gran campeón de breakdance. De Radio, el Papi Flow de Radio Nacional de España. El Papi Flow. Bueno, esto se viene. Me va quedando los pasos de Pablo. Dos, uno. La serpiente. ¡Tiempo! Comienza. Cogemos un poquito de ritmo. Pierna adelante, pierna detrás. La patadita, Chiquito de la calzada con sus patadas. Rodilla al suelo, rodilla atrás. Ojo que empieza a cruzar piernas sentado. ¡Uy! Ahí está a punto de hacer las cuatro patas. ¡Bien, bien! ¡Eso es una ocasión! ¡El empuja sano! Por favor, una muestra. Actualmente estoy trabajando en Circo del Sol.
se ha parado con el espectáculo un mes y diez. Por algo será. Íbamos a ir a Argentina y a países árabes, entonces nada. Y estoy en otro espectáculo que estamos dentro de la programación Madrid Invierno. Y pues ahí con una pieza que se llama Índala. Vale. Entonces, si me queréis ver, seguidme en las redes sociales. ¿Has escrito un libro sobre breakdance? Ah, se está estrenando ya. Como si supiera. Sí, te lo leí. He escrito un libro sobre breaking. Y bueno, esperemos que salga pronto ya. Pues que salga pronto y que salga bien. Muchas gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Un rato muy agradable. Y muy bien, break. Oye, escuchar y continuar, que os quiero para mi grupo. Yo creo que más olvidados estamos. Ay, por favor. Prefiero correr de una maratón que... ¿Cuánto talento? De verdad. Momento de...